olvides que he recogido todo el fuego de la tierra para entibiar las casas que tú habites y calentarte el alma en las noches de lluvia. Jorge de Bravo. Hoy, ningún costarricense puede ser indiferente ante la mirada interrogante de los niños. Ningún costarricense puede ser indiferente ante el dolor que deja la ausencia. Ningún costarricense puede ser indiferente ante la madre, ante la hija o el anciano que miran con temor el incierto mañana. El gobierno de la República decretó estado de emergencia nacional para atender las graves inundaciones y deslizamientos que afectan a 166 comunidades en 33 cantones del país. El decreto permitirá enfrentar con rapidez la ayuda a los damnificados y proceder a la reconstrucción y reposición de viviendas, infraestructura, comunicaciones, servicios públicos y agricultura dañados durante la emergencia que cobró la vida de 18 personas. Momentos como este cuesta encontrar palabras para expresar mi solidaridad y ante el dolor que viven y la angustia que viven todas las familias que he podido saludar esta tarde ante la pérdida de algo tan valioso en la vida de los seres humanos. Hasta el momento se han invertido 260 millones de colones en atención al primer impacto. Se contabilizan 18.000 personas afectadas, 2.174 personas movilizadas en 25 albergues, 1.552 viviendas con daños, 124 tramos de carretera y 29 puentes dañados. El ministro de Vivienda y el presidente ejecutivo de Limas, en conjunto con personeros de la Comisión Nacional de Emergencias, han recorrido las zonas afectadas para brindar ayuda inmediata a los damnificados. Se han entregado ayudas económicas para que las familias puedan comprar los enseres indispensables y alquilar una casa, mientras obtienen una solución definitiva a su problema de vivienda. Le pido a Dios que esto que sucedió aquí no le suceda a nadie más. Y de nuevo, yo creo que lo único que puedo resumir es una sola palabra que se llama gracias. Que Dios los bendiga y que proteja a todos sus hijos y a todas las personas amadas. La reconstrucción de carreteras y puentes se iniciará en el momento en que las lluvias lo permitan. La ayuda llega a las comunidades afectadas. Muy pronto, con el esfuerzo de todos, los juegos y la risa de los niños serán el mejor testigo de que vivimos en un país solidario, en donde la palabra se transforma en pan, calor y abrigo para el necesitado.